Pues así es un Fitur desde luego con incertidumbres, con ciertas cuestiones desde el punto de vista sanitario, pero nuestro compromiso aquí es pelear por Arona, trabajar porque nuestro destino todavía esté más fortalecido, y qué duda cabe que eso lo tenemos que trabajar de una manera importante con la Asociación de Municipios de Sol y Mar, que formamos parte y en la que tenemos que reclamar un elemento que es fundamental, que es nuestro pasaporte sanitario. Ese pasaporte sanitario es la salvaguarda, es la garantía de que cualquiera persona que venga a nuestro destino o salga fuera de él, pues tenga pues ese elemento de salud, de garantía, de compromiso, y que aquellas personas están pues garantizadas al visitarnos en nuestro destino. Eso es un trabajo que vamos a hacer en estos días y que estamos reclamando que así se haga, porque tiene que hacerse realidad. No es un trabajo para dentro de un mes, sino tenemos que hacerlo. Se ha confirmado ya, por ejemplo, que hay destinos que han abierto esos corredores con nosotros, pero si tenemos la conectividad garantizada, si tenemos esas plazas comprometidas, ahora lo que hace falta es que esas reservas se planteen en nuestros destinos y en el del resto de Canarias fundamentalmente, pero sobre todo que visiten el destino de Arona. Para eso, esos 9 destinos que conformamos la asociación lo estamos haciendo suyo, y por lo tanto lo estamos reivindicando al conjunto de las administraciones y fundamentalmente a España y a Europa. Sí, bueno, desde Arona no hemos dejado de trabajar, hemos estado pues al pie del cañón, como se suele decir, desde que empezó esta crisis sanitaria. Tanto desde el Patronato de Turismo como desde el Ayuntamiento en sí, hemos estado de la mano tanto de empresarios como de los hoteleros y, como no, nuestros vecinos y vecinas. Y desde el Patronato de Turismo pues hemos puesto hemos abierto el abanico promocional de nuestro municipio para, ahora más que nunca, diversificar la oferta desde la costa hasta la medianía. Sabemos que tenemos un sol, un clima, unas playas envidiables, pero también es necesario potenciar pues esa Arona más desconocida, ¿no? Nuestros senderos, nuestro patrimonio, nuestra cultura.